Hola, ¿qué tal, queridos amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que anden todos bien. En el día de hoy vamos a hacer un épico diseño, mi gente. Quiero decirles que estoy muy ocupado últimamente, por eso no puedo hacerles videos, no puedo hacerles shows. Pero desde que se anivele la balanza, todavía no se ha nivelado, pues entonces activamos otra vez los shorts. Recuerden, gente, que subimos videos los miércoles y los domingos cuando volamos. Así que recuerden, los domingos es opcional. Prepárense, mi gente, porque viene buen contenido para el canal. Recuerdan que en el primer video que hicimos en el año, donde hicimos la chichigüita de penca, les dije que le iba a enseñar a hacer muchas cosas, no solo volar chichiguas. Volar chichiguas no les va a aportar más que diversión. Quiero que aprendan a hacer más cosas, chicos. Así que decirles también que el 16 de junio, el mes que viene, ya nos falta mucho, gente, nos falta mucho. Pórtense súper bien, chicos, para que los dejen ir al junte que vamos a hacer en el Monumento de Santiago. Así que sí, sin nada más que hablar, vamos a hacer hoy la chichigua asesina. Así que vengan. Ok, para esto vamos a necesitar estos materiales. Como siempre, pendones, hilo, este hilo me dura muchísimo. Vamos a utilizar color rojo, color azul, lo dije mal, color azul, color rojo. Vamos a usar negro, amarillo y blanco. Son 6 colores, pero me falta el verde. Todavía no he usado verde. Pero obviamente va a quedar súper épica igual. Y nada, estos son los materiales que vamos a utilizar. Y por acá también tenemos el color transparente. 7 colores en total. Aunque el transparente no se ve, pero es para cubrir el diseño. Entonces, 7 colores. Es casi igual que hacer la ruleta, pero no es la ruleta, porque la ruleta se hace en plan reloj de los 6 lados. Y la asesina se hace en plan las esquinas, así que vamos a darle a eso. Espero que les guste mucho y estoy brillando, estoy sudando, tíos. Vamos, en primer lugar, partir los pendones. La vamos a hacer hoy de un tamaño normal, no les quiero hacer muy grande porque ustedes saben que lo que vamos a hacerla de un tamaño normal. Déjenme en los comentarios, chicos, ¿cómo les fue en los exámenes finales? Sé que están ya tomando exámenes y que están a punto de salir. Y los que no han salido, tienen que hacerlo bien para que le den el permiso y puedan venir a pasarse una tarde épica el domingo 16 de junio. Así que, venga, eso estará genial. Así que, pórtense bien, a lo que le dicen sus padres, honrenlos para que lo dejen venir. Vamos, yo dije que la quería hacer de un tamaño normal, pero esto está como un poquito grande también. No, ese es el tamaño normal. Con dos pendones se hace una del tamaño normal. Con dos pendones. Y con un pendón se hace una normal. Una pequeña, diría yo. Un saludo, gente. Déjenme mandarle un saludo a Eliezer, un saludo para ti. Muy pronto nos vamos a ver, vamos a pasar una tarde súper chévere. Vean, recuerden el truco para hacer el cuadro. Para hacer el cuadro derechito, recuerden el truco. El truco es súper sencillo, nada de qué complicarse, súper sencillo, ¿no? Entonces, una vez ya lo tengamos así, ¿verdad? Entonces tomamos el hilo en el medio y lo traemos para acá. Vean, miren el hilo ahí, ya se nota. Bueno, ustedes traen el hilo de aquí para acá y después para acá. Ven que este lado está más largo, entonces lo jalamos para acá. Ponemos ahí.
tengo aquí y espera, sí, todavía sigue un poco más para allá, a ver, todavía sigue más para allá y sí, ahora sí, ya lo tenemos, lo tenemos. Este diseño, ¿por qué le pusimos la chichigua asesina? Ustedes van a escuchar la historia. Voy a cuando volaba chichigua de muchachito, cuando era más pequeño, por mi casa había un señor o un muchacho que le decían el gago. Había un muchacho que le decían el gago. Entonces el gago era el maduro por allá echando guiso, de verdad que sí. Era el maduro y él tenía... Siempre le ponía gilet, por eso creo que le terminamos diciendo que era el maduro. Pero él siempre le ponía una ancla en la cola. Cuando él le ponía esa ancla, ustedes saben, ¿verdad? Él te la ponía en la misma cabeza, la ancla. Literal. Él te la mandaba tan bajita. Él la mandaba tan bajita que quedaba en tu cabeza la gilet. Y casi te cortan. Entonces el tipo era duro, de verdad. Nosotros para poder llevársela, nosotros la agarrábamos y como él la mandaba bajita y le gustaba mandarla bajita, le tirábamos onda. Le tirábamos onda y se la bajábamos para abajo. Y allá iba él casi llorando. Chichigua, chichigua. Y peleando casi. En fin. Por eso le pusimos la asesina, porque él la hizo una vez. Y cuando él la mandó con esa ancla, nosotros dijimos... ¡Yache! ¡Qué diseño maduro! Y como era del gago, le pusimos la asesina. Yo creo que, si no me equivoco, fui yo quien le puse la asesina. Porque ustedes van a ver. Es verdaderamente una asesina. Ok, vamos a colocar ahora, a colocar el color amarillo, el primero. Y es así como se hace. Ustedes ponen un color aquí, de este lado. Bueno, la chiva va así. Ustedes ponen un color aquí. Ponen otro así, hasta allá, ponen otro aquí y ponen otro así. Se agrega uno ahí también y aquí también, pero vamos a ver hasta dónde nos llegan los colores. Así que pongan mucha atención porque esto va a estar súper bueno. Vamos allá. Entonces ponemos por aquí el amarillo, el amarillo, el amarillao. Agregamos el amarillao. Aquí tenemos el amarillao con estado. Ahora, vamos a ponerle el color negro. Vean, ya pusimos el amarillo así, ahora vamos a agregar el negro de este lado. Y así, ven, solo se utilizan los costados. Yo creo que yo debí de poner, yo debí de poner el negro entre el medio del rojo y el azul y el blanco, para que no se vean como tan unidos los colores, así como que tan fuerte, ¿no? O sea, digo yo, se puede, se van a ver como los colores más suaves unidos a los más fuertes. Ok, ahora vamos a poner el rojo va a caer acá, el rojo de abajo, ven, el rojo aquí, ahí ponen, ahí ya colocamos el rojo. Vamos a terminarlo. Ahorita vamos a colocar el azul. El azul. Y por acá ponemos el azul. Lo que le decía era que hubiera sido más chido ponerle el negro por aquí y el azul por aquí. O sea, para que no estén como que fuerte y claro y claro. Yo estoy pensando en desarmarla. La voy a desarmar para que nos quede mucho mejor. Vamos a colocarle el negro acá. Claro que yes. Vamos a colocar el negro acá. ¡Hostia! Ok, el azul lo vamos a poner aquí arriba y les aseguro que se va a ver mucho mejor. Claro que sí. Y listo, nuestra asesina está casi terminada.
Yo acá pensando, haciendo análisis y sacando conclusiones, creo que el plástico transparente no me va a dar para forrarla. Creo que se va a tener que quedar igual que la estrella perfecta, que es esta roja que está aquí. Pero ya en un ratito voy con profunda. Funda transparente, más clara. Acá tengo transparente, pero esa transparente que tengo está medio opaca. Bueno, vamos a esto. Le quitamos todo lo que nos sobra. Y a veces nos queda por aquí como la deformidad de la funda. Quitamos todo esto. Sacamos esto de acá. Aquí le vamos a hacer una aleta cuadrada por el momento. Ahorita se la pongo más redonda. Ok. Listo. Vamos a hacerle aletas cuadradas para que se vea más psicópata. Ok, miren, ustedes pueden hacer algo cuando estén haciendo la asesina. Ustedes ven que aquí quedan dos colores. Ustedes pueden hacerle esto que le voy a hacer. Le pueden hacer doble aleta arriba para que tenga doble aleta. Eso solamente se hace arriba. Entonces, le ponen si quieren dos cuadras abajo para que ella tenga doble color de arriba. ¿Ven qué bonito? Entonces, aquí, para que se vea cuadrada, cuadrada. Entonces, para que se vean las dos al mismo tiempo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es cogerle y mocharle un pedazo así. O bueno, le mochan un pedazo como medio triangular. Para que se vean las dos en el aire. Uf, pero qué dura. Qué dura, miren ahí, súper bonita. Ahí está, qué chula. Vamos a seguir con las aletas. Qué dura, solo tiene cuatro colores acá, pero ahora le vamos a agregar el blanco. Bien, aquí tenemos un par de opciones en cuanto al blanco. Podemos ponerlo, por eso les decía que eran seis colores. Podemos ponerlo que caiga así o que caiga así, en plan reloj. Pero una vez lo corremos, vamos a tener que cortar a que queden estos espacios de acá para que ella tape, para que ella cierre. Sí, entonces, voy, no sé, me gusta mucho así como se ve. Se ve bonita. Se ve bonita. La asesina se ve bonita. Rojo, rojo, negro, azul y amarillo. Espero que ustedes no me maten luego de ver el vídeo. Pero la vamos a dejar así. No le vamos a agregar el blanco. Creo que se ve demasiado bonita así. La asesina se ve demasiado chula así. Se ve hermosa así. Claro que sí. Bien, ahora vamos a agregarle el plástico transparente y veamos el resultado final. Venga. Bien, amigos, este color es el transparente que quiero ponerle a este y a este diseño y a los demás diseños que tengo ahí, pero se me ha terminado, así que voy a tener que buscar más. Por acá tengo un plástico transparente, pero que el plástico transparente es como medio opaco. Es transparente, ok, pero se ve medio opaco. Bueno, este está un poquito más claro, pero se ve medio opaco. ¿Qué ustedes dicen? Creo que la voy a forrar esta con este. Pero yo quiero que se vea limpio. En el aire obviamente se va a ver, pero abajo no. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme en los comentarios. Si con este o con el transparente clean. Y esperamos a otro video donde las forramos las dos. Así que déjenlo acá en los comentarios. Lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Me gustaría mejor tenerla transparente gris. Vamos a ponerla por aquí junto con la estrella. Y este ha sido nuestro diseño número 8 de lo que es el épico episodio de Flow Chichihua 2023, gente. Espero que les haya gustado muchísimo este video.
No olviden suscribirse, darle a like, compartir con sus amigos y los nuevos, suscríbanse. Los viejos, siempre activos. Pronto vamos a hacer el sorteo, solamente faltan dos capítulos. En el último capítulo, que es el número 10, vamos a hacer el sorteo de lo que son las chichiguas. No importa dónde seas, si ganas, yo me encargo de enviarte el diseño a cualquier parte del mundo. Ya lo he hecho otras veces y claro que llegan. Así que, nada más que hablar, pórtense súper bien, amigos. Extrañaba estar por aquí, me siento súper bien. Y nada, nos vemos en un próximo video y chao.